Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo el tercer video de esta serie de cómo irse a estudiar a Alemania y en esta ocasión vamos a estar platicando de cómo se aplica tanto a UniAssist como a la universidad como tal. Espero que les guste y quédense viendo. Pues vale, una vez de que tenemos todos los documentos que platicamos en el video anterior, que de todos modos aquí arribita se los voy a dejar, ya tenemos todos los documentos, ya tenemos todas las copias certificadas, apostillas, traducciones, bla bla bla, ya tenemos absolutamente todo y es hora de aplicar, pero nos damos cuenta de que puede haber tres opciones, que son aplicar directamente por medio de la escuela, pero nos piden un papel extra, que es la documentación previa o el BPD, por medio de un intermediario, que podría ser el mismo UniAssist, que son los encargados de sacar esta documentación previa, o directamente a la escuela sin documentación previa, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el intermediario, que es UniAssist, y específicamente si necesitan sacar documentación previa o BPD. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y una pregunta que es muy válida es ¿qué es un BPD? Bueno, BPD son las iniciales de la documentación previa. Aquí abajo les voy a dejar el nombre en alemán porque honestamente no sé pronunciarlo todavía, pero aquí se los voy a dejar. Es la documentación previa que lo saca una asociación que se llama UniAssist, que está en Berlín, y ellos son los encargados en reconocer nuestros estudios extranjeros y que no pertenecen a la Unión Europea ante el gobierno alemán. Entonces, ellos son los encargados de decir: estas personas tienen los suficientes estudios y tienen un título válido para poder estudiar esto. Y también ellos se encargan de convertir nuestras calificaciones extranjeras, en mi caso, mis calificaciones mexicanas, ante el sistema alemán. Entonces, ellos son los encargados de decirnos de que nuestros estudios son válidos para seguir estudiando o empezar a estudiar en una universidad alemana, al igual que nuestras calificaciones, ellos las convierten a su sistema y ellos dan el aviso a la universidad a la que queremos inscribirnos si tenemos el promedio suficiente para poder estudiar ahí. Entonces, es muy importante que lean si necesitan este papel. Las universidades en las que yo estuve viendo y sobre todo a la que yo apliqué, que es TUM, sí lo piden y es un papel súper importante para poder ser aceptado en TUM. Entonces, tomen eso en cuenta. Ahora, ¿cómo se saca el BPD? Bueno, primero hay que leer todo lo que nos pide UniAssist, porque con los papeles que comúnmente son los mismos que vamos a necesitar para aplicar al programa como tal, pero es importante, tal vez nos pidan unos papeles más, unos papeles menos. Ya tenemos los papeles, ¿cómo se aplica? Primero que nada, tenemos que hacer una cuenta en UniAssist, que es bastante sencillo, solamente te dicen ahí en el botón de crear cuenta, tienes que meter tus datos personales, no cometas errores ahí, porque al final del día son los datos con los que ellos se van a estar refiriendo a ti, y con esos datos personales se va a llenar un formulario que nosotros tenemos que completar y en algunos casos se firma, en otros casos no se firma, pero lo tenemos que imprimir. Entonces, por eso es súper importante que sus datos siempre estén correctos. Y una vez de que ya tenemos nuestra cuenta y formulario prellenado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar. Y en la parte izquierda, comúnmente de la página, ahí dice a qué programas se pueden aplicar. En su página de la escuela, comúnmente te enseñan cómo meterte a UniAssist y aplicar ahí, porque UniAssist tiene su truco. En mi caso, necesitaba poner que estaba aplicando a todos los programas, pero que estaba aplicando solamente a TUM. Ahora, paréntesis y muy importante, si ustedes solamente van a aplicar a una universidad, tienen que aplicar solamente una vez a un BPD, pero si van a estar aplicando a varias universidades, tienen que aplicar a varios BPDs porque en estos documentos viene el nombre de la universidad. Entonces, un BPD no va a servir para aplicar a 5 universidades. Tienen que aplicar a 5 BPDs de esas 5 universidades. Entonces, tomen eso en cuenta. Ahí pueden poner su programa específico o, como en mi caso fue, poner que vamos a aplicar a todos los programas, pero solo a una universidad. Y una vez de que ya hemos seleccionado a qué vamos a estar aplicando, tenemos que terminar de llenar el formulario, que en la pantalla sale un link azul. Y ahí revisamos nuestra información y tenemos que terminar de llenar, como por ejemplo, qué hemos hecho o cuáles han sido nuestras últimas 5 o 6 actividades que hemos hecho en los últimos 5, 6, 10 años. Y en este caso yo puse desde que salí de la preparatoria, que estuve haciendo hasta
que he estado haciendo ese día que apliqué, que ha sido estar trabajando. Entonces, tomen eso en cuenta. También por eso es importante que tengan su currículum actualizado, porque con el currículum ustedes se van a ayudar, uno, a que tenga coherencia, y dos, a ellos, porque al momento de ellos leer su formulario y leer su currículum va a cuadrar. Entonces, es súper importante que tengan el currículum actualizado para poder terminar de llenar su formulario para aplicar al PPD. Ahora, ¿el trámite de Uni Assist cuesta? Sí, sí cuesta. Cuesta 75 euros aplicar al BPD y 30 euros extras si van a estar aplicando a diferentes lugares. Afortunadamente, no tienen que sacar tantos papeles para aplicar, por ejemplo, a 5 universidades. Sirven los mismos papeles. Sin embargo, cuesta aplicar, por ejemplo, quiero aplicar a TUM y a la Universidad de Hamburgo. Tengo que hacer 2 aplicaciones, 75 euros para la primera y 30 euros más para la segunda. Entonces, tomen eso en cuenta. Y una vez de que pagan, ellos te enseñan cómo pagar. Comúnmente es por medio de tarjeta. Tomen eso en cuenta y lo tienen que hacer rápido porque si no, el pago no se lleva a cabo. Una vez de que se procese el pago, ellos te mandan el mensaje de que ya se procesó, que ya pueden subir sus documentos digitalizados a la plataforma y ellos te van a avisar de que ya han recibido los documentos en plataforma, pero falta que los manden por correo postal. Entonces les recomiendo que una tarde hagan su aplicación en línea, suban sus papeles en la plataforma y al día siguiente inmediatamente manden sus papeles por correo postal. Ahora, si ustedes son de México, les recomiendo fuertemente que los manden ya sea por FedEx o DHL, porque así va a llegar más rápido. Y también ahí en la página de Uni Assist te dicen a qué dirección hay que mandarlo, pero hay otras direcciones que también, en caso de que DHL o FedEx no reconozca la dirección que ellos te ponen, ahí te dan una dirección aparte, que aquí les voy a dejar la imagen de cuál es la dirección a la que yo mandé mis papeles cuando apliqué a mi BPD, y lo aceptan, llegaron sin problema. Tardaron un poquito en avisarme de que ya habían llegado. Por ejemplo, yo apliqué un lunes y mandé mi primer set de copias el martes a mediodía y llegaron a Berlín a las oficinas de Uni Assist el viernes, y hasta el lunes que entró, o sea, el lunes de esa siguiente semana, Uni Assist me confirmó por medio de un inbox de mi cuenta de Uni Assist que todos mis papeles habían sido recibidos y que se estaban revisando. Ahora, ¿cuánto tarda el proceso de obtener un BPD? Comúnmente tarda de 4 a 6 semanas, por eso digo que todo con tiempo, pero puede llegar a tardar o menos o más, y eso depende de la región. En mi caso, que es Latinoamérica, cuando yo apliqué decía que tardaba de 3 a 5 semanas, después lo aumentaron de 4 a 6 semanas, pero mi BPD llegó a las 3 semanas y al igual recibí un correo de que ya había llegado. Me metí a Uni Assist y ahí estaba el BPD, que lo podía descargar y ya tenerlo digitalizado en mi computadora para que al momento de aplicar a mi maestría yo ya tenía ese documento donde el gobierno alemán ya reconoce mis estudios mexicanos y ya tengo calificaciones convertidas al sistema alemán. Entonces, por eso es súper importante que apliquen a Uni Assist lo más pronto posible. No tarden tanto en aplicar porque, como reciben tantos papeles de tantas regiones, se pueden llegar a tardar y se tardan muchísimo. Entonces, tomen eso en cuenta. Y una vez de que ya tenemos el BPD y todos nuestros papeles, listo, ya podemos aplicar al programa. También, afortunadamente, las aplicaciones en las plataformas de las universidades alemanas son muy amenas. La de TUM, la verdad es de que muy sencilla de manejar, ellos te van guiando de la mano. Sin embargo, me di cuenta de que al momento de poner qué programa vamos a estudiar, yo tuve que especificar que era un máster en ciencias y después el nombre de mi programa como tal, Agricultural Biosciences o Ciencias Agrícolas, como le quieran decir, y que es un programa continuo a mis estudios, o sea, es mi primer maestría, y ahí te puede salir si es tu segunda maestría, tu doctorado, tu segundo doctorado, tu postdoc, lo que sea. Entonces, tomen eso en cuenta. También me pidieron mi GPA, que son las calificaciones que comúnmente piden las universidades alemanas, y es del promedio de preparatoria. Entonces, tomen eso en cuenta. Si ustedes no tienen su GPA, por favor,
pídanlo si no lo tienen, como fue en mi caso. Les dejo aquí abajo la página en donde yo pude calcularlo y me tardé un rato en encontrarla porque sí, no tenía mi GPA, entonces lo tuve que calcular y tienes que subirlo porque así ellos comprueban de que en el caso de las maestrías que hemos pasado la preparatoria y después hemos pasado la licenciatura, y en el caso de que ustedes vayan a estudiar una licenciatura es más que necesario el GPA porque así ustedes comprueban que han terminado su preparatoria. Entonces tomen eso en cuenta. Fuera de ahí es bastante sencillo, te preguntan qué vas a estudiar, qué calificaciones tienes, ustedes llenan los espacios y finalmente suben todos los documentos que ellos les piden. Entonces, como tal, este tipo de aplicaciones no son difíciles, sí son un poquito largas, háganlas con tiempo. Por ejemplo, dedíquense una tarde a aplicar a su BPD en UniAssist y dedíquense otra tarde, una vez de que ya tengan el BPD, otra tarde a su programa o programas. Pero en general son muy amenos, son un poquito tardados porque son muchas preguntas, pero la verdad es de que está padre que te lleven de la mano y que no sean preguntas tortuosas. Entonces, tomen eso en cuenta. Ahora, aplicar a una universidad cuesta, al contrario de UniAssist, no. Aplicar a una universidad alemana no tiene costo. Ustedes pueden aplicar cuantas veces quieran a todas las universidades alemanas que existan y no tiene ningún costo. Por lo menos TUM no me costó ni un centavo. Sin embargo, ellos no te avisan un plazo de tiempo. Entonces, una vez de que ellos reciben tus documentos digitalizados, te mandan un correo donde dicen que han recibido todo o si les falta. Hemos recibido todos tus documentos y nosotros te vamos a avisar el veredicto final. Prácticamente. Entonces, y te piden muy amablemente que no les escribas preguntando cómo va tu trámite, porque eso puede atrasar. Y eso lo tienen que tomar en cuenta no solo para aplicar a la universidad, sino también cuando tramiten su visa. De preferencia, no pregunten nada, no pregunten cómo va su trámite, porque lo único que hacen es atrasar su trámite. Entonces, tomen eso en cuenta. Ahora, ¿cuánto dura el trámite para que sean aceptados en su programa o que los inviten a la entrevista? Bueno, ahí sí depende de muchos factores, como por ejemplo, qué universidad es, qué programa es. ¿Es un programa que tiene mucha demanda, tiene poca demanda, empieza en qué semestre? Ese tipo de cositas lo tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, en mi caso no decía ningún plazo y me llegó mi resultado de que me habían aceptado una semana después de que yo apliqué, mientras que supe de gente que les tardaron 2 semanas, hay gente que le tardó 1 mes, hay gente que le tardó hasta 3 meses en recibir que los iban a entrevistar y después de su entrevista les tardaron otro mes. Entonces, por eso les digo y les hago muchísimo énfasis de que hagan esto con tiempo, porque así como puede ser, como fue en mi caso, que es las aceptaciones y la entrega de los documentos fue relativamente rápida, se les puede atrasar muchísimo. Entonces, siempre con tiempo y siempre con calma. Y una vez de que ya hemos pasado por todos estos filtros de la aplicación, si me entrevistaron o no me entrevistaron y solamente me dieron el sí, ustedes tienen que aceptar el lugar que les están ofreciendo para estudiar. Ahora, si ustedes escogieron más de una universidad, ahí sí tienen que tomar decisiones a qué escuela quiero ir o cuál me gustó más. En mi caso solo apliqué a una, entonces solamente tuve que dar el botón de sí, acepto mi lugar, y ahí me mandaron los requisitos para poder inscribirme, que prácticamente eran los papeles que yo ya había mandado en línea, pues ahora los tenía que mandar por correo postal para que ellos corroboren que los papeles que yo les envié son fidedignos. Entonces, por eso les decía que saquen más de un set de copias, porque van a estar mandando copias postales por todos lados todo el tiempo. Entonces, así es prácticamente como te inscribes, mandando tus papeles que subiste a la plataforma por correo postal, más un formulario que ellos te mandan. Y muy importante, pero este va a ser el tema del siguiente video, el seguro médico. Pero ese es otro tema que vamos a platicar en el siguiente video, porque no solo es para inscribirte en la universidad, sino también es para la visa, pero ese es otro tema. Así es prácticamente cómo aplicas al BPD, a su programa como tal, y en caso de que los acepten, cómo inscribirse. Entonces, eso es prácticamente la parte más tranquila de todo este proceso, pero es muy tardado y por eso siempre les digo, tómenlo con tiempo y siempre verifiquen qué papeles necesitan para que así los reúnan todos y solamente tengan que subirlos a las plataformas y mandarlos por correo postal. Entonces, siempre mantengan sus papeles en orden y apliquen lo más pronto posible, porque los trámites tardan y los alemanes, créanme, se toman mucho tiempo en revisar sus cosas. Se toman su tiempo, revisan las cosas,
cosas y se la llevan con calma. Entonces, por eso siempre con tiempo y sus papeles muy bien organizados. Pues bueno, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado mucho. Comenten abajo si les está gustando esta serie de videos, no les está gustando, les está sirviendo o no les está sirviendo, o si esto es nada más una ayuda previa a hacer este trámite. La verdad es de que me gustaría que me platicaran cómo les está yendo con este trámite de irse a estudiar a Alemania. Muchísimas gracias por ver este video, recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí al ladito les voy a dejar la lista de reproducción de esta serie de videos y aquí abajito el video más reciente. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero muchísimo, les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. ¡Bye!